Estarán en el banquillo de los acusados junto con 64 usuarios más de las tarjetas Black. Más de 15 millones de euros se gastaron en los mejores restaurantes, fiestas, ropa interior, viajes o joyerías de lujo. Durante 9 años el derroche a espaldas de Hacienda fue constante por parte de la cuarta entidad financiera de España. Ahora Blesa y Rato se enfrentan a penas de prisión de 6 y 4 años y medio respectivamente. No fueron los que más se gastaron, pero los 85 consejeros y directivos de Caja Madrid gozaban de libertad absoluta para gastar en lo que fuera. A utilizar la tarjeta en mayor medida de lo que conocí. El José Antonio Moral Santín es vicepresidente de Caja Madrid, fue el consejero que más dinero se gastó. Señor Moral Santín, ¿cómo va a explicar sus viajes al cajero de una vez por semana? Más de 456.000 euros. Conocido ya como el rey del efectivo, en 9 años acudió 700 veces al cajero. Y otro que no escatimó en gastos fue Ildefonso Sánchez Barcó, número 2 de la entidad, 484.000 euros, de los que ha devuelto unos 100.000, una cantidad casi insignificante comparada con los gastos. 436.000 fueron los de Miguel Blesa, un amante del vino, las joyas y hasta de los helados. Llegó a pagar 916 euros en una heladería. Pero de todo el dinero gastado, casi 100.000 euros también por parte de Rato, la mayoría fue en horario nocturno. 70 euros se gastó el exvicepresidente del gobierno en un centro de estética del barrio Salamanca a las 2 de la mañana. Pero lo más habitual eran las fiestas y el alcohol. Él mismo se gastó 3.500 euros en bebida en un solo día. Es de los pocos que ha devuelto todo el dinero. De los 15 millones de euros, 340.000 han sido en gastos nocturnos, salas, discotecas. ¡Que no para ninguno! Los 66 imputados han devuelto solo 2 millones de euros de todo lo gastado. Ahora tendrán que volver a dar explicaciones desde el banquillo de los acusados.